Roberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Estamos aquí dedicándole el programa, todo el programa hoy a las grutas ahí por Río Negro, por la Patagonia Argentina. Bueno, y quiero que nos cuentes primero que nada acerca de tu trabajo y acerca de la empresa, que cómo funciona, hace cuánto, qué servicios brinda. Bueno, antes que nada, buen día a toda la audiencia. Mirá, nosotros tenemos una empresa de turismo aventura y hacemos todo lo que es excursiones en 4x4, viajes a la salina, al puerto, poco avistaje de fauna marina. Y bueno, este año nos ha sorprendido con esta pandemia y en este momento estamos haciendo todo lo que tiene que ver con los protocolos para ver cómo iniciamos esta temporada del 2021. Bien, y en una situación normal, o sea, en la prepandemia, contanos un poco cómo son esos servicios, porque sabemos, hemos visto que además de las playas hay un montón de otras actividades, lugares que quedan cerca de las grutas y que ustedes también tienen excursiones previstas para todos esos lugares. Contanos un poco. Bueno, mira, por ahí para la gente que no conoce el golfo y demás, nosotros, las grutas pertenece a lo que es el Golfo San Matías, que es un como si fuese un pedacito de agua dentro de la tierra de lo que es la costa atlántica. Y acá tenemos tres centros turísticos muy cercanos, que es Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, que este último año ha sido bastante difundido. Nosotros justamente lo que más hacemos es todo lo que es 4x4 y conocemos lugares como el Fuerte Argentino, que es un camino entre playa y tierra, realmente es divertido. Entramos a la parte del intermareal. Acá en las grutas sucede algo que es muy, como les digo, muy novedoso, que cuando la marea baja deja muchísimo territorio expuesto y a esto se le llaman humedales, ¿no es cierto? Y cuando la marea baja, uno puede entrar y encontrar pulpitos, cangrejos, hacer snorkel. Eso es más o menos lo que vamos haciendo. Y dentro de distintos servicios que tenemos dentro de la empresa nuestra, se encuentran justamente esto: snorkel, todo lo que es aventura en 4x4 y lo que es Salinas del Gualicho, que queda a unos 70 kilómetros de acá de las grutas, para conocer también algo similar a lo que es las Salinas Grandes allá en Jujuy. Bueno, lo tenemos acá muy cerquita. Genial, justo quería saber un poco más de las salinas El Gualicho, más exactamente dónde las encontramos y bueno, nada, va a ser como muy difícil que nos transmita seguramente la experiencia de verlas, pero bueno, ahí describinos un poquito y qué hacen, cómo se desarrolla esa excursión quizás a las salinas El Gualicho. Bueno, sí, tal cual. Por ahí describirlas, no es lo mismo que vivirlas, ¿verdad? Pero sí, las salinas del Gualicho quedan a unos grutas y tiene unos 72 metros bajo Sí. el nivel del mar, Bien. Es como si fuese un pozo, digamos. Y uno cuando llega a Salinas, se encuentra con lo que se llama la laguna de la salina, que es de donde se extrae la sal. Actualmente están en funcionamiento para extracción de sal para industrias y también para consumo. Y nosotros nos dedicamos a lo que es el turismo en conjunto con otras empresas de acá de Las Grutas, llevando gente hacia el lugar. Realmente lo que se siente ahí es un lugar muy místico, muy va mucha gente de la cuestión holística, pero también es un lugar muy divertido para las fotos. Bueno, justo ahí están poniendo una foto que la veo muy linda. Tremenda. Y se puede concretar, es una excursión de media tarde, que se sale a las 5 de la tarde y se vuelve de noche, y se hace en el lugar con comida. Hacen cazuela de cordero en el lugar y ven el atardecer y las constelaciones estelares, que realmente es precioso. Uy, qué bueno. Espectacular. Tremendo, la verdad, estamos todos aquí con ganas de ir. Contanos un poco más, he visto que tienen una excursión que se llama Circuito del Golfo, ¿en qué consiste, cuánto dura y eso?
Bueno, la excursión Circuito del Golfo es una excursión que justamente lo que hacemos es dar la vuelta a la bahía. Es como una partecita del Golfo. Se llama así porque se conocen, o sea, se ve el Golfo desde distintos puntos panorámicos, digamos. Otra cosa que pasa acá, que es bastante rara, es que tenemos dentro de lo que es el Golfo San Matías. Entonces lo que se hace es justamente dar la vuelta a la bahía y desde las grutas se ve una perspectiva, desde San Antonio Oeste, que es el segundo punto que se toma, otra perspectiva, y San Antonio Este, o más conocido como Puerto del Este, es el otro, la otra vista. Y actualmente, hace poquito, en San Antonio Este, descubrieron, o bueno, se empezó a promocionar, no es que se descubrió porque hace muchísimo tiempo que existe, pero se empezó a promocionar un lugar que se llama Punta Perdices, que sí, está muy, muy difundido hoy en día, y realmente es una playa muy linda. Entonces se conocen esos tres puntos. Se conoce la parte de las grutas, la parte de San Antonio Oeste y el puerto. Pero de todas formas, nosotros a lo que más enfocamos y lo que más demanda tiene en verano es la excursión que se llama Safari de la Costa. Sí. Y el Fuerte Argentino. Esas son las dos excursiones, Fuerte Argentino y Safari de la Costa, como que más demanda y como, digamos, lo típico de acá de las grutas. ¿Y cuál es el safari? ¿En qué consiste? Mira, el Safari de la Costa, en lo que consiste, salimos en unos vehículos 4x4 de acá de las grutas, que depende de la cantidad de gente que sea el grupo, se sale en colectivos 4x4 o en Land Rovers. Este tipo, ahí es justo esa fotito, exacto, así tipo África. Claro, en ese tipo de vehículos. Vamos hasta un lugar que se llama Piedras Coloradas, que queda unos 5 kilómetros de acá. Se conoce ese lugar, se dice por qué, por qué el nombre de Piedras Coloradas, por qué suben y bajan las mareas. Acá, como les decía, se nota muchísimo y realmente para alguien que nunca, que no conoció o que no conoce las grutas, es algo impactante porque en el lapso de 6 horas la playa se llena de agua y directamente no te deja lugar, vos tenés que moverte. Uh-huh. Y en el lapso de 6 horas más baja y te queda lugar para andar con vehículos. Claro. Es realmente impactante eso. Y entonces se conoce lo que es la Cueva del Sótano, que es una cueva muy famosa acá y tiene mucha historia por la cuestión de los pulperos y los primeros pobladores. Y después se conoce lo que es el Cañadón de las Ostras, que es un lugar que data de 13 millones de años. O sea, todo lo que se ve ahí en algún momento fue fondo marino y se ven ostras fosilizadas, turitelas, vieiras, dientes de megalodón. ¿Vieron la película Megalodón? Bueno, dientes de megalodón. Realmente es un lugar muy lindo que combina todo, porque en realidad se puede hacer en familia y combinar toda la parte informativa del lugar y toda la parte después de eso, exactamente, trineos de arena, divertido para los chicos, y entramos a la parte de la restinga del intermareal y buscamos pulpitos, sacamos pulpitos, los pueden tener en la mano. Realmente está muy buena. Esas fotos que están pasando ahí son de esa excursión del safari. Genial, buenísimo. Justamente estábamos en duda, venimos investigando bastante sobre las grutas, leyendo, viendo. Si hay, calculo que sí, ¿cuáles son los horarios justamente en el que sube la marea y baja la marea? ¿Cómo es el horario? ¿Cómo se arma el día en las grutas respecto a la marea? Bueno, mira, esa información es clave. Bien. Porque acá en las grutas, si vos no tenés bien en cuenta el tema de las mareas, puede ser que pierdas horarios de playa. Entonces, lo primero que tiene que hacer un turista cuando llega a las grutas es ir a la Secretaría de Turismo y pedir una tabla de mareas. ¿Por qué? Porque esto no existe un horario fijo. Esto, como es naturaleza, por supuesto, va cambiando todos los días. De hecho, rota todos los días más o menos entre 40 minutos o una hora. Suponete, si hoy tenés la pleamar, o sea, la marea alta del todo, sí, a las 12 del mediodía, seguramente mañana va a estar a las 12:30, 12:40 y pasado a la 1:20, porque todos los días va rotando. Entonces vos, teniendo una tabla de marea, sabés en qué momento la marea está baja y vas a tener playa en las grutas, o a media marea. Realmente hoy hace un día acá con un poquito de viento, pero un día re lindo,
y hace un ratito pasé por la costanera y el mar está planchado, así como en esa foto, por eso digo. Qué lindo. Qué bueno, la verdad es súper interesante porque veíamos que es una particularidad justamente de la zona y que lo convierte en un atractivo. Te quería preguntar, totalmente, todas estas excursiones que hemos visto, bueno, nos decías, demoran entre 4 o 5 horas y es cuando uno, bueno, ya ha ido a las grutas y a partir de ahí elige qué excursión hacer. Pero tienen algo así como una escuela del sol, se llama así, para niños, que dura una semana. ¿Me puedes contar un poquito de qué se trata? Sí, nosotros todos los años, en realidad lo que se hace son viajes educativos, juntamente con los colegios. Uh-huh. Por lo general son de la cordillera, de Bariloche, San Martín, el Bolsón. La gente viene acá en la época de octubre, noviembre, que no es alta temporada, es temporada media, y se hace todo lo que tiene que ver con educativos. ¿Qué quiere decir? Que los chicos traen una cuarto, quinto grado, traen una guía de estudio y directamente acá lo ven. ¿Por qué? Porque se puede ver justamente lo del intermareal, todo lo que es flora y fauna marina, todo lo que tiene que ver con la vegetación autóctona del monte, con fósiles, con la transición desde la cordillera hasta el mar, que pasás por la parte de estepa, y bueno, y después vamos sumando algún atractivo más, como es por ejemplo Viedma y los Tres Poderes, y vamos, hacemos un circuito de una semana justamente para escuelas, que este año se consultó mucho, pero bueno, por este tema, claro, de la pandemia y demás, estuvo parado, y nosotros hoy en día estamos viendo todo el tema de protocolo recién para temporada, así que este año creo que no vamos a tener que contar con esa suerte. Sí, más organizarse, ¿no? Y crear para bueno, a la espera de la apertura. Vale la pena aclarar también que Ocasión Turismo también trabaja, como vemos, con lo que es el tren patagónico, con la venta de pasajes al tren patagónico y venta de cruceros también. Eso es algo para que tengan en cuenta todos, que se pueden comunicar también por ese tipo de recorridos. Y yo la pregunta que te quería hacer va vinculada a esto que nos cuentas desde el principio de este momento de stop, para ver protocolos y cuestiones. No me quiero meter tanto específicamente en qué protocolos y tal están planeando, pero sí que vos nos cuentes si ves que hay algo que va a cambiar, digamos, puntual, ¿no? Puntual en su actividad, si vos ves que quizás una actividad que se desarrollaba de tal manera antes, ahora va a tener que ser desarrollada de otra manera o no va a poder ser desarrollada en síntesis. Un poquito por sobre la temática, ¿qué si vos vislumbras algún cambio fundamental en lo que son sus servicios y también lo que es hacer turismo en las grutas? Mirá, todavía no hay nada definido al 100%. Se está trabajando un montón y realmente es algo que genera un poco de incertidumbre, porque no sabemos justamente ni cómo se va a manejar del todo, ni tampoco cómo se va a dar, porque quizás hay menos casos, quizás de acá a diciembre ocurre algún acontecimiento y se puede hacer de otra forma. Pero nosotros lo que estamos trabajando acá en las grutas es con el tema de protocolo, ya sea tanto para empresas como para para empresas de turismo, para gastronomía y para alojamiento. Lo que se habla hoy en día y lo que estamos tratando de lograr es, por ahí las excursiones nuestras en lo particular son al aire libre, y lo que más tendríamos que tener cuidado, o lo que más se va a hacer hincapié, es en el traslado dentro del vehículo, de no llevar a capacidad máxima y demás. Pero en el tema por ahí de los protocolos más importantes es en el tema de gastronomía y también en la parte de alojamiento. Pero bueno, yo no me animo a decir todavía cómo va a ser 100% por una cuestión de que influye mucho y depende totalmente de la parte también de salud y demás que nos van a bajar ellos los protocolos, ¿no? Bien. Bien, Roberto, te quería preguntar, hemos hablado un poco de lo que son las excursiones
bueno, por todos los paisajes que tiene, que son maravillosos. Te quería preguntar por otras actividades fuera de eso, a vos como oriundo de ahí, como te quería preguntar acerca de San Antonio, de la noche, ¿qué otras actividades por fuera de las que hemos hablado y que se relacionarían, ahí está bien, más con la parte urbana, por decirlo de alguna forma, de la zona? Bueno, mirá, acá lo que tiene las grutas, y por ahí sintetizando, y a ver si respondo a tu pregunta, es un lugar que, lo bueno, primero que no es un lugar de muchísimo aglomeramiento turístico. Digamos que todavía son playas bastante vírgenes, todavía son playas muy espaciosas. Digo todavía porque, bueno, año a año se va incrementando cada vez más el turismo, entonces se van expandiendo un poco más. Pero todo lo que tiene que ver con la parte urbana, realmente tenemos una peatonal muy grande donde uno puede, se juntan ahí artistas callejeros y uno puede recorrer todo lo que es la peatonal y ver distintos artesanías y demás. Y después, para los más jóvenes, existen los paradores, que por la noche son una especie de pub y realmente se puede disfrutar de eso. Todo lo que es el resto, si uno quisiera conocer bien a las grutas y decir qué es lo que debo conocer, y podés conocer lo que es San Antonio Oeste, que queda unos 15 kilómetros. Nosotros hoy no tenemos municipio propio, dependemos del municipio de San Antonio Oeste. Uh-huh. Conocer lo que es el municipio de San Antonio y Puerto del Este, como decía, que queda unos 64 kilómetros de acá, son cosas que uno puede hacer en su vehículo también. Y como autóctono, como algo que yo ya lo nombré, de acá del lugar, es el safari de la costa, de conocer todo lo que es las playas del Sótano, del Buque, de Piedras Coloradas y el Cañadón de las Ostras. Hay algo que no nombré, que es el Fuerte Argentino. Ajá. Que es una excursión muy linda, que queda, como decía, unos 41 kilómetros de acá. También se hacen vehículos 4x4, se llega hasta el lugar sí o sí con vehículos 4x4, ya no hay forma de acceder de otra manera que no sea con vehículos 4x4, y se va entre un camino de tierra y arena hasta una meseta que tiene unos 120 metros de altura, más o menos unos 500 metros de circunferencia, y es un lugar muy místico. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, cuenta muchas historias y relatos de los templarios, que dicen que en ese lugar puede estar escondido el Santo Grial. Hay toda una historia ahí un poco mística y que no da para hacerla en 5 minutos, pero realmente es un lugar, y a la gente que le gusta la parte cultural, la parte mística, la parte de historia, realmente es una excursión muy linda. Ahí también se entra a hacer snorkel a las lagunitas en la parte intermareal, y se encuentran sargos, ofiuros, anémonas, pulpitos, diferentes flores de fauna marina que siempre, acompañado de guías, les van mostrando. Buenísimo, es muy bueno todo lo que me estás contando. Es la parte que a mí más me interesa particularmente, y te voy a hacer una última pregunta también ya para irte liberando, que tiene que ver con eso. Sin entrar en detalles, bueno, sabemos que San Antonio es una ciudad centenaria, ferroviaria, pesquera, como decías vos, hay muchos ahí relatos y mitos. Te quería preguntar cómo es la reacción de los turistas frente a eso, porque ya sabemos que frente a las playas, los acantilados y demás, la reacción siempre es positiva, porque van y se encuentran con esa maravilla ahí en la Patagonia, pero la relación del turista como con la parte más cultural, histórica de la región, se interesa, pregunta, ¿cómo es? Bueno, en realidad es como todo y como siempre, hay mucha gente que le gusta más la parte natural, otra la que le gusta más lo cultural, y hay mucha gente que también hace una combinación de los dos. Yo en lo particular me gusta mucho la parte cultural y amo la historia de este pueblo, de este lugar. De hecho, está muy ligado a lo que es el ferrocarril. De hecho, San Antonio tuvo vida cuando llegó acá el ingeniero Guido Jacobacci. Uh-huh. Que hizo todo el tendido de rieles desde Viedma hasta Bariloche, todo el tendido de rieles, y San Antonio era una sede porque teníamos mar. Entonces, todo lo que se producía en la línea sur me refiero a Balcheta, Río
Balcheta, Sierra Colorada, Maquinchao, Los Menucos, Jacobasi, se traía en tren hasta San Antonio y de acá se salía con barcos hacia Buenos Aires o a distintas partes, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí cuando uno cuenta y muestra la casa del ingeniero Guido Jacobasi, los primeros rieles, las primeras vías, que todo era hecho a pico y pala, sí, la gente, por supuesto, que le interesa y le gusta, y por ahí los más interesados salen las preguntas, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo murió? Y demás. Y para eso está el museo del ingeniero Guido Jacobasi, justamente en San Antonio Oeste, que es un museo que se puede visitar. Está hecho en la misma casa del ingeniero y tiene un poco de todo. Cuenta un poco de la historia, cuenta un poco de cómo fue surgiendo el lugar y también la parte natural que tiene que ver justamente con la flora, la fauna o la parte de rocas y demás que se encuentra acá en el Golfo. Pero sí, tenemos una historia muy rica en cuanto a lo que es San Antonio, las grutas y el puerto. Genial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un destino súper completo para armarse unas vacaciones súper abarcativas en fauna, flora, diversión, conocimiento. Así que bueno, no queda más que decirle a todas las personas que vayan a visitar las grutas que no se olviden de buscar Ocasión Turismo. La página web es www.ocasionturismo.com.ar. También están en Facebook e Instagram para poder rever un poco estos tours de los que estuvimos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos realmente que se active el trabajo lo antes que se pueda y de la mejor manera. Bueno, chicos, realmente sí, un placer estar en esta reunión, aunque sea virtual, y poder llegar a la audiencia. Gracias por tenernos en cuenta al destino y a nosotros como empresa. Y sí, tal cual, si quieren hacer alguna consulta o algo en Instagram, en Facebook o por la web, pueden hacerlo tranquilamente, respondemos ahí todo y los esperamos. A todos los que quieran estar, vamos a estar preparados para recibir a los turistas lo mejor posible y como todos los años. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego.